Hola, te doy la bienvenida a esta nueva clase donde vamos a hablar de las distribuciones de probabilidad. Antes de comenzar, recordarte que en mi canal puedes acceder a más contenidos y en el repositorio de GitHub puedes acceder al código que usemos durante este curso. Aquí, como vemos, tenemos los de las clases anteriores y desde aquí podemos descargar todos los archivos para verlos, manipularlos y practicar con sus modificaciones. Indicarte también la URL, la voy a ampliar para que se vea bien. Aquí tenemos la URL del repositorio GitHub, github.com/josecoutech/estadística. Y una vez visto esto, comenzamos con la clase. Las distribuciones de probabilidad describen la forma en que se distribuyen los valores en un conjunto de datos. Algunas distribuciones comunes incluyen la distribución uniforme, donde todos los valores tienen la misma probabilidad. La distribución binomial modela el número de éxitos en un número fijo de ensayos independientes. Y la distribución normal o gaussiana tiene forma de campana y es ampliamente utilizada en estadística y en ciencia de datos. Nos vamos a centrar en esta, que vamos a ver mediante un ejemplo. Para ello nos venimos a la carpeta de nuestro proyecto. Abrimos con nuestro editor de código, en mi caso Visual Studio Code. Botón derecho, abrir con Code. Para calcular probabilidades en una distribución podemos utilizar la función de densidad de probabilidad o PDF y para obtener percentiles se utiliza la función de distribución acumulada CDF. Vamos a preparar nuestro ejemplo donde vamos a suponer que tenemos una distribución normal con media de 10 y desviación estándar 2. Vamos a calcular la probabilidad de que un valor aleatorio de esta distribución sea menor o igual a 12. Abro el explorador, creo un nuevo archivo, 05, guión bajo, y vamos a poner distribución normal.py. Cierro el explorador, cierro el archivo de la clase anterior, y vamos primero a importar NumPy como np y de scipy stats import norm. Ahora nos indicaba en el enunciado que la media será igual a 10 con desviación estándar de 2, vamos a ponerlo en esta variable, desviación estándar igual a 2, el valor objetivo igual a 12, y calculamos, voy a ponerlo en un comentario, calculo probabilidad con distribución acumulada CDF y ponemos que probabilidad va a ser igual a norm.cdf. Le pasamos como parámetro valor objetivo, la media y la desviación estándar. Y vamos a imprimir el resultado con un fstring para meter la variable dentro de la cadena y ponemos probabilidad de ser menor o igual a 12
y ponemos aquí entre llaves probabilidad. Ejecutamos. Y aquí tenemos la probabilidad. Podríamos poner aquí por 100 y poner aquí el símbolo de porcentaje. Y aquí tenemos el resultado. Probabilidad de ser menor o igual a 12, 84,13%. Vamos a realizar también la gráfica. Para ello vamos a importar matplotlib.pyplot asplt. Vamos a calcular aquí la función de densidad de probabilidad, PDF. Densidad de probabilidad. Vemos aquí PDF. Voy a calcular también la X primero con el rango de valores. Para ello ponemos np.linspace. Ponemos la media. Y ponemos 4 por desviación. Y ponemos aquí media más 4 por desviación estándar. Y ponemos aquí 1000. Vamos a ver qué tenemos en la X. Tenemos todos estos valores con el linspace para que nos genere todos los valores, digamos, con su desviación. Y nos hace una división, digamos, de todos los valores. Ahora pasamos, esto lo voy a comentar. Hacemos PDF, que es la densidad de probabilidad, va a ser igual a norm.pdf, pasándole la X, la media y la desviación estándar. Vamos a crear la gráfica. Para ello, plt.plot, pasándole las X, PDF y la etiqueta label, que va a ser igual a PDF normal de media 10 y desviación estándar 2, plt. Y vamos a poner fill between, relleno entre, la X, PDF, where, vamos a poner que la X sea menor o igual a 12, le vamos a dar el color igual a blue, un alfa para transparencia igual a 0.3, label va a ser igual a p de x menor o igual a 12, plt.xlabel,
lo pongo en minúscula, x label, ponemos aquí valores, plt.ylabel, ponemos densidad de probabilidad, plt.title, ponemos que es una distribución normal, plt.legend, plt.show. Vamos a ejecutar. Y aquí tenemos nuestra gráfica. Como indicaba, la distribución normal tiene forma de campana. Y aquí nos está calculando la parte, o digamos, el área, por eso nos lo marca todo así, de la x menor o igual a 12, toda esta parte. Con esto tenemos, como indicaba, una distribución normal, de media 10 y desviación estándar 2, y hemos obtenido aquí la densidad de probabilidad, y aquí, como indicaba, tenemos todos los valores. Pues hasta aquí la clase de hoy, espero sea útil, no olvides compartir y espero verte en el próximo vídeo. Muchas gracias.